viene ahora es un artista espectacular. De hecho, por favor, quiero que den un fuerte aplauso, esperaros, porque el primer vídeo que hemos visto, la música de fondo, la ha hecho ella a propósito para el día de hoy. Se llama Regalando Sonrisas, ¿vale? Y quiero pedir un fuerte aplauso para nuestra siguiente invitada, que es María Sánchez. Un aplauso, por favor. Queríamos seguir hablando de ella antes de que saliera, pero bueno, no te vayas, por favor. Mira, os digo una cosa, yo llevo media vida cantando. Por lo que hace ella, yo no lo he hecho en mi vida, que es componer música propia. Yo soy un copiador, que también está bien, pero ella hace cosas que, María, de corazón te lo digo, te lo admiro, porque, macho, echas... ¡Vamos! Tranquilos, es súper bien, acá hay una apuesta maldita, ¿eh? Y qué bonita canción la del inicio, Arreglando Sonrisas. ¿Cómo te surgió la idea, la inspiración de escribir esa letra? Pues cuando hablé con Noelia para venir a la gala, me inspiré en que me dijo, ¿podías componer algo para Estación Medina? Y la verdad ha sido una composición súper difícil, porque de una historia que es triste, que es lo que viven los niños en Cuba, me he basado en la sonrisa de un niño y pues salió Regalando Sonrisas, y ha sido todo muy rápido, lo he hecho en un mes, ha sido una locura, pero ahí está el resultado. Y ¡bravo! ¿Dónde podemos escuchar de nuevo esa maravillosa canción? Esa maravillosa canción todavía no va a salir. Yo, la gente que le guste lo que voy a cantar, que quiera seguirme, me podéis seguir en Instagram o YouTube como maria.sánchezoficial, porque vienen cosas muy guays este año. ¡Bravo! Ya nos ha dejado la mierda en la boca. A seguir todo el mundo en maria.sánchezoficial. A seguir en redes sociales, porque como ella dice, vienen cosas, y yo sé algunas cosas de que van a llegar muy pronto, y que es una crack. Bueno, nos vas a cantar un tema propio que se llama Mi... Se llama Mi Mora, y habla sobre una mujer que está sometida al machismo, y la voy a ayudar a liberarse, pero tengo una sorpresa para todos vosotros, y no vengo sola, me acompaña a la Escuela de Baile de Broadway de Albacete, y aquí tengo... Bueno, chicas... A por todas. Un aplauso. Mujer, naciste para ser libre. Que no te corte las alas. Quiero llevar para que vea que sí.
Alumno, qué maravilla. Oye, qué chulo, ¿no? Qué chulo regalo. Qué maravilla poder trabajar con estas. Adelante, adelante. Un poquito adelante, por favor, que nos vean. ¿Cómo surgió? ¿Cómo os conocisteis? Pues la verdad es que mi prima es profesora de baile y le enseñé la canción y me dijo, ¡guau, me mola! La Mari, mi prima, creo que es la Mari. ¿Cómo se llama Mari? Pero espérate que tenemos más sorpresas, porque me fui a Albacete hace 2 semanas y grabamos en la calle y tenemos que en breve va a salir el vídeo de ellas bailando, porque es que baila que yo. ¡Qué guay! Que baila dos cosas porque yo no sé bailar, ¿vale? He hecho lo que he podido. Bueno, y bueno, tu prima es tu profesora y surgió este proyecto, ¿no? Sí,